Empezar, ¿no? ¿Empezamos? Sí, empieza. Bueno, vamos a empezar. Parece que el sonido ahora se aguanta. Bueno, gracias a todos por venir a esta micro, mini, rápida presentación de una nueva propuesta de máster en ISABA, el máster en creación tipográfica. La idea de este máster es que empiece en septiembre de 2018 y, bueno, coincidiendo con la presencia de la charla de Cyrus Highsmith aquí, ahora suena demasiado, nos han ofrecido la posibilidad de presentarlo a Íñigo y a mí. Íñigo es el director de este nuevo máster, yo soy la codirectora de este nuevo máster. Y estamos aquí para simplemente haceros una pequeña presentación sobre los contenidos y un poco la idea del proyecto. Ok. Bueno, pues vamos a ser breves. En cualquier caso, la historia continúa después de hoy. Cualquier persona que tenga interés en saber más, evidentemente estamos a disposición vuestra, sea telemáticamente, sea físicamente. Hoy lo que vamos a hacer básicamente es explicar el porqué hemos pensado este programa y cómo lo hemos diseñado, que yo creo que es lo que lo hace interesante. De entrada, el tema es, y ahora alguien nos preguntaba por qué se llamaba creación, ¿no? que fue una cuestión que no surgió espontáneamente, que le dimos muchas vueltas, porque hay otros másters, de hecho, que trabajan el tema de la tipografía, y nosotros lo que queríamos es que tuviese una visión absolutamente transversal de la tipografía, pero desde un punto de vista muy profundo. Entonces, máster y tipografía está muy claro lo que es. Creación es un ámbito totalmente abierto y disperso. Y relacionado con la tipografía, nosotros lo que queríamos es que el alumno viva una experiencia muy intensa y que la vea desde dos sitios completamente opuestos, y que ese choque de visiones sea un poco el que le dé una formación, creemos que muy potente respecto a la disciplina, y pensando sobre todo que lo que es la tipografía dentro del oficio de diseño gráfico. Es decir, no lo vemos como un máster solo para tipógrafos, o sea, a mí es una etiqueta que me gustaría evitar, sino un máster para diseñadores gráficos que quieren llegar mucho más lejos con la tipografía. Entonces, todo el programa, y ahora lo veréis gráficamente, gira en torno todo el rato a puestos, ¿no? Un poco el concepto de creación en medio del concepto de metodología, de rigurosidad, que es un poco lo que requiere la tipografía a cierto nivel, y también opuesto a experimentación, ¿no? Son estos dos elementos que es lo que queremos cohesionar y potenciar de manera muy fuerte dentro del programa. En este sentido, lo que hay es un ejercicio muy fuerte que lo articula, y lo articula a través de la metodología, como he dicho antes, y de una mirada muy rigurosa a lo que estamos haciendo, pero a la vez muy abierta en cuanto a que este ejercicio central está complementado por módulos muy diferentes que de alguna manera lo complementan y a la vez hace que la visión con la que sale el alumno sea muy completa y muy abierta respecto a la tipografía. Bueno, la idea también es que el proyecto de máster lo que plantea es trabajar la tipografía dentro de proyectos de diseño gráfico, o sea, trabajar la tipografía para el diseño gráfico y que el diseño gráfico también se nutra de esa especialización y conocimiento de la tipografía más profundo. O sea, la idea es no solo diseñamos tipografía, sino que se diseña tipografía para proyectos específicos de diseño gráfico. Entonces, el punto de partida es el diseño de una familia tipográfica, pero a partir de la familia tipográfica se desarrolla todo lo que es, digamos, una serie de ejercicios para poderla aplicar. Entonces, vamos a partir del diseño de una familia tipográfica. En principio es una familia tipográfica de texto, pero que se va a aplicar en un proyecto, en proyecto tipográfico. Entonces, vamos a partir de la idea de que ese proyecto se tiene que planificar y vamos a hacer planificación desde el proyecto de tipografía. Esa es un poco la idea, porque proyectar desde el principio, de ahí también un poco la idea de crear, no de diseñar, sino que es un proyecto global, ¿no? ¿Cómo pensamos desde el principio en la creación de tipografía para un proyecto de diseño gráfico? Sí, bueno, lo interesante del ejercicio que vertebra el curso es que implica una serie de decisiones y de secuencias de trabajo
que de hecho van mucho más allá del diseño tipográfico en sí y que son válidas para cualquier proyecto de cierta envergadura. Entonces, hablamos de planificar, hablamos de producción, que es una parte muy importante, y hablamos también de presentación y de aplicación. O sea, lo que aspiramos es a que el alumno tenga la experiencia de diseñar para utilizar la tipografía, que es donde creemos que está el fuerte en cuanto al aprendizaje y también al hecho diferencial de nuestra propuesta de curso. Entonces, hablamos antes de que vamos a mezclar lo muy riguroso y lo más experimental, precisamente porque el núcleo es la letra de texto y la letra de texto está sometida a muchísimos condicionantes y el margen de diseño aparentemente es poco, pero la parte de planificación es muy importante. Entonces, hemos elegido el texto básicamente porque hay una metodología muy clara de trabajo y una manera muy potente de ayudar al alumno a llegar a un objetivo importante. Entonces, el texto nos permite llevar la tipografía a un ámbito muy amplio que tiene que ver con la profesión, que es la letra, la palabra, la línea, el párrafo y la página. La página la ponemos entre comillas porque queremos sacar la tipografía del ámbito papel, es decir, vamos a trabajar con papel, evidentemente, pero queremos que toda la parte de aplicación de proyecto esté mirando sobre todo al futuro. Ahora veréis un poco en qué consiste esta idea. Y bueno, básicamente lo que estamos hablando es de mezclar macro y micro tipografía, planificación y aplicación, que es básicamente hablar de diseño gráfico y de tipografía. Entonces, esto es un poco el marco sobre el que vamos a trabajar. El concepto, como os decía, diferencial es creación. Volvemos a lo mismo, pensando en que todo el rato vamos a estar mirando lo macro y lo micro, que es realmente la experiencia potente y valiosa que tiene el trabajo con el diseño tipográfico. Entonces, hemos hecho un programa, una secuencia de trabajo, que, como os decía, está articulada en torno a un eje, que es el proyecto central. El eje parte de un briefing real que construiremos con el alumno para hacer un proyecto de familia tipográfica que parta del texto, pero que permita ir mucho más allá en los tipos de aplicación gráfica que se puede hacer con ese proyecto. Ese proyecto está acompañado durante todo el curso por la parte de herramienta digital, que es lo que veis, esto que oscila todo el rato alrededor del eje central, y luego hay unos módulos que están ordenados de manera muy concreta para ir dando apoyo pedagógico a lo que implica hacer el proyecto, pero que a la vez tienen vida propia. Esto es para nosotros muy importante, que es que todos estos módulos van a tener una razón de ser en cuanto al proyecto, es decir, no van a ser simples ejercicios, sino que van a ser proyectos reales de diseño gráfico. No sé si quieres. Sí, un poco más deprisa. Bueno, la idea es empezar con la caligrafía, pero no como una caligrafía como una enseñanza en caligrafía, sino la caligrafía como herramienta. La idea es que el alumno pueda aprender la estructura de la letra a partir del trazo caligráfico. Sigue pasando. Entonces, dentro de lo que sería, a partir de esas, lo que comentaba Íñigo, o sea, son como pequeñas cápsulas de aprendizaje a través de ejercicios reales. La idea es trabajar, empezamos por caligrafía, hacemos también logotipo, diseño de marca. En esta imagen la idea es que, bueno, logotipo dinámico en el sentido de que, bueno, tipografía, digamos, responsiva, donde, bueno, intentar ya aplicar elementos de animación y sobre todo para el soporte de pantalla, para lo que está pasando ahora en la disciplina tipográfica en general, ¿no? El lettering como dibujo de letra, del dibujo al diseño, y vamos a ir, las imágenes que veis aquí son proyectos de los profesores que van a ser parte del curso. Sí. Bueno, vamos a trabajar el lettering desde dos puntos de vista. Uno es el de la herramienta y otro es el de la dirección artística. En este caso estará Iván Castro trabajando con herramientas. Y el segundo módulo de lettering es aplicado a la dirección de arte, como os decía, con un punto de vista o un punto de partida más relacionado con la dirección artística, con Marta Cerda.
Y bueno, habéis visto un módulo de marca al principio, que es absolutamente digital y es que es trabajando ya con variable fonts y con ejes. O sea, ya empezamos mezclando la caligrafía con la tecnología directamente. Y un segundo módulo de marca que tiene que ver con poder entender la palabra, que es importantísimo para trabajar después el texto, la palabra como identidad, es decir, el trabajo para marcas y branding. Luego, esto que estáis viendo tiene una secuencia cronológica, de hecho es como va avanzando el curso. Hay dos grandes bloques que yo creo que son muy importantes en el curso, que hemos llamado límites, que es como intentar transgredir lo convencional o lo ortodoxo dentro del uso de la tipografía, y uno es la tipografía corpórea, ¿vale? Que haremos con lo siguiente, un taller intenso y con una duración importante. La macrotipografía ya desde el punto de vista del papel y de lo puramente digital, y está puesto, es un módulo también muy importante del curso y que está puesto justo en el momento en que el alumno tiene que empezar a trabajar sobre el papel y sobre la pantalla con la tipografía que ha diseñado. Y es un módulo que además convivirá temporalmente con la letra impresa, un taller, Bunkentaipi y Morentín tienen dos actuaciones dentro del curso, una es al principio hablando de historia y visitando el taller y entendiendo lo que es la letra física, y el otro es haciendo un taller con él de proyecto, como proyecto gráfico, con el curso ya más avanzado. Y el segundo bloque que llamamos límite tiene que ver con la letra en movimiento, que es todo lo que implica la letra animada en entornos digitales. Y luego historia, obviamente, no se puede entender la letra sin entender la historia de la tipografía. Pero lo que planteamos es que no sea una historia lineal, con un profesor que te cuenta de manera cronológica cómo ha ido cambiando la letra, sino que sean intervenciones de personas relacionadas de alguna manera con el ámbito de la tipografía y que van a dar distintos puntos de vista de la historia de la tipografía. O sea, la idea es que vayamos alternando, digamos, aquella visión más arqueológica con visiones más contextuales y que tienen que ver con lo que está pasando también en la actualidad. Y luego herramientas digitales, que es un eje importantísimo del curso y que va acompañando durante todo el proyecto al alumno, que es ambicioso en el sentido de que lo que queremos es que el acabado final del proyecto sea profesional, sea realmente, o sea, tenga un nivel tanto comercial como profesionalmente máximo. No van a haber solo módulos que tienen que ver con la producción tipográfica, sino también con la aplicación, para apoyar todo esto que hemos hablado de la tipografía en movimiento, del trabajo con macrotipografía a un nivel alto, etc. Y bueno, y finalmente explicaros un poco la idea que hay en el proyecto, que hay detrás del proyecto, que lo habéis visto antes. Lo que planteamos es que el alumno, después de una experiencia de unos meses ya en el curso y habiendo vivido y llegado a un punto importante en el proyecto, decida si este proyecto que ha estado trabajando es su proyecto final, con lo cual debería llevarlo, digamos, más allá de los mínimos a los que vamos a exigir, o después de haber vivido toda la experiencia, con todos estos módulos que rodean el proyecto, decide profundizar o especializarse en otro ámbito. Entonces, el proyecto esencialmente trata de una familia porque lo que permite es trabajar un concepto, desarrollar un proyecto y luego aplicar ese proyecto en un entorno gráfico real. Vuelvo un momento para atrás. Y lo que va a tener que hacer es preparar y desarrollar esta presentación, que es una cosa que evidentemente trabajaremos ya desde el principio para no llegar al final y hacer
algo deprisa y corriendo, trabajar la presentación de este proyecto como si fuese un proyecto comercial en papel, en web y en audiovisual. Y aparte de eso, mostrar cómo es el ámbito de aplicación real, que es lo que intenta mostrar esta pequeña imagen, ¿no? Que es, bueno, pensamos un concepto, lo desarrollamos, lo convertimos en un proyecto y luego lo ponemos en marcha dentro de un contexto real y lo presentamos en estos tres entornos. Y luego puede haber un alumno que, llegado al punto, a este punto, decida coger cualquiera de los otros caminos que hemos explorado durante el curso. Es decir, llegaríamos hasta cierto punto con el proyecto de letra de texto y tendríamos un periodo para elaborar un proyecto con un carácter mucho más abierto, igualmente exigente, porque vamos a ser cañeros, por decirlo de alguna manera así suave, pero la posibilidad está en poder trazar un poco tu y diseñar un poco tu portfolio respecto a la tipografía. Y bueno, esto es todo. Hay otra cosa importantísima, que es el equipo. Estamos fascinados porque tenemos a unos personajes tremendos, que yo creo que es una parte muy importante de lo que podemos llegar a conseguir con el curso. Gracias a ellos y gracias a vosotros también por venir.
Bienvenidos. Bueno, hoy yo voy a hacer una intro muy corta, luego invitaré a Joan Carla Casasín a que introduzca Cyrus. Solo deciros, bueno, que es una más de las conferencias internacionales que hacemos dentro del máster en diseño editorial en el ISABA y nada, que hemos podido pescar al vuelo, nunca mejor dicho, a Cyrus de camino a Holanda y nada, le pediría a Joanca que lo introduzca un poquito y luego ya escuchamos su conferencia. Gracias. Un poco rápido también porque no tiene mucho interés esto. Cyrus, yo creo que es una de las personas a las que conozco con un ratio de talento, juventud y reconocimiento internacional más alto de todos. Él viene, quien no sepa demasiado, estudió en Rhode Island, trabajó desde muy joven saliendo de la universidad en Fumburo, donde tuvo maestros como David Berlow, Tobias, Fred Jones. Luego ha tenido la oportunidad de trabajar y aprender con Matthew Carter. Vaya, quien sepa un poco de tipografía sabe que acabo de nombrar a 4 de los 10 más importantes de todo de la tipografía del siglo XX y del XXI estará él ya. O sea, se sigue todo tuyo, que es lo importante. Bueno, mi plan es hablar en español. Veremos qué pasa, pero creo que puedo hacerlo. Me llamo Cyrus Highsmith, vivo y trabajo en Providence, Rhode Island. Y es una ciudad pequeña, entre Boston y Nueva York, llena de artistas gráficas, gracias a espacio barato en fábricas antiguas. Se dice que Providence es la ciudad que está durmiendo siempre, la apuesta de Nueva York, the city that never sleeps. Y para un extranjero, es posible que esto sea verdad. Pero de hecho, nos levantamos muy temprano para trabajar. Como muchas personas creativas, hago muchas cosas diferentes. El diseño de las tipografías, ilustro libros para niños, hago obras gráficas, printmaking, enseño y escribo. Aquí está, bueno, mi taller, Occupant Press. Occupant Press publica mis libros, ilustraciones y grabados. Comparto un taller con mi esposa Ana, una ceramista. El primer libro de Occupant Press fue Apple Bear Cat, un abecedario para niños muy jóvenes. Hago carteles para un grupo pequeño de clientes que no me dan mucha dirección artística. Por eso, cuando veo una oportunidad para dibujar un ampersand gigante con ojos, lo tomo. Hace poco estoy experimentando con métodos diferentes de grabando, incluyendo serigrafía y estampando con espuma de polistireno. Polistireno. Me gusta mucho la tinta sobre papel. Me gusta mucho cómo una prensa puede cambiar una imagen. No es solo el proceso mecánico, es la repetición. Me gusta mucho qué pasa cuando hay múltiples. Estas divisiones, Occupant Fonts y Occupant Press, reflejan mi fondo, además la dirección hacia donde voy. Mi madre es pintora. Yo aprendí de ella a dibujar. Desde el comienzo, el dibujo es una parte de mi vida. Cuando era un estudiante en la escuela del arte, estudié el pintor y obra gráfica. Luego cambié a estudiando el diseño gráfico.
Pensé que allí puede hacer los dos. Finalmente, me volví muy enfocado en el diseño de tipografías. Sin embargo, en este momento, los conocimientos sobre el diseño de tipografías eran escasos. No habían los talleres y libros y sitios web como ahora. Recibí apoyo de mis maestros, quien me presentaron a algunos diseñadores profesionales muy generosos. Compartieron muchos conocimientos, pero todavía habían huecos grandes en mi educación que tuve que llenar yo mismo, sin ayuda de la red y Google. Soy un viejo, ¿eh, chiquillos? Y bueno, yo llené estos huecos con la historia de tipografía o la caligrafía, como es más tradicional, y no llené con tecnología y la programación. No soy ignorante de estos temas, pero no son que me excitan. En lugar, llené los huecos con mi pasado en la pintura y el dibujo, con mi experiencia como grabador. ¿Por qué mis maestros me dejaban solo en paz? Desarrollé mi propio método gráfico al diseño de tipografía. Tuve el espacio para experimentar. Bueno, los resultados no fueron buenos, en verdad, pero fue un comienzo. Luego, cuando entré al Font Bureau, recibí mi formación profesional. Fue un privilegio la oportunidad para empezar en esta manera. Fue un regalo que puede correr el riesgo de aprender yo mismo. Pero mi madre está confundida todavía porque me volví un diseñador de tipografía. ¿Cómo puedo trabajar sin color, sin tinta y pintura? No está mal esta pregunta, de hecho. Me preguntaba lo mismo. Fue una sorpresa para mí también. Pero aquí está la razón. Me volví un diseñador de tipografía porque me encantó dibujar. Y dibujando letras fue un gran reto. Y ofreció profundidades... profundidades... No había encontrado en otros medios. Para mí es una forma de dibujo muy pura. Ah, bueno, aquí están mis animales. Y letras. En el año 2015 empecé mi taller Occupant Fonts. Occupant Fonts es la división de tipografías. Desarrollé muchos de mis diseños cuando trabajé en Font Bureau. Trabajé allí por muchos años. Muchas de mis tipografías fueron encargadas por clientes como periódicos y revistas. Actualmente, publico mis tipos en Type Network. Type Network es un nuevo sitio dirigido por una alianza de diseñadores de tipografías independientes e internacionales. Mi manera favorita para promocionar el diseño de tipografías es enfocarme en dibujar la mejor tipo posible para mí. El modelo de negocio, la tecnología, el sistema de apoyo de Type Network son hechos para realizar esto. Es por eso que Occupant Fonts es un miembro de Type Network. Cuando hablo sobre dibujando letras, no quiero decir escribiéndolas con una pluma o un pincel. Quiero decir dibujando las letras con los contornos. Un contorno es un borde entre la forma y la forma del espacio. De este modo, la letra O es hecho de dos contornos. Los contornos forman un círculo negro y un círculo blanco. No soy caligrafo, no soy historiador, soy dibujante,
un artista gráfico. Aquí está mi fondo. Dibujo las formas planas. Dibujo formas planas que repiten. Estoy pensando en cómo las formas trabajan juntos, los estampados que hacen, en las relaciones entre ellas. Investigo estos temas en mis tipografías, además de mis obras gráficas. Los dos lados de mi obra se alimentan mutuamente. De hecho, en un buen día en el taller no hay dos lados. Todo se vuelve una cosa. En 2016, una compañía de Japón, Morisawa, compró Occupant Fonts. Morisawa y yo estamos buscando maneras para explorar nuevos horizontes. Aunque cada uno tiene experiencia en alfabetos muy diferentes, encontramos que tuvimos muchas cosas en común. Específicamente, tenemos ganas de desarrollar las tipas originales de alta calidad. Y ahora trabajo con dos diseñadores de tipografías, Jem Eskenazi y Jun Shin, para profundizar y expandir la biblioteca de Occupant Fonts, pensando en los mercados en el este y el oeste. Y la verdad es que no sabemos qué pasará exactamente. Tenemos ideas, claro, pero también estamos aprendiendo. Es muy emocionante para mí. Y de hecho, hace algunos años que estoy trabajando con Morisawa como un freelancer, contratista independiente. Por eso he tenido la oportunidad para viajar a Japón muchas veces. Es un país muy hermoso y a mis ojos un lugar muy gráfico. Hay letras y imágenes en todas partes. Y la verdad es que tengo ganas de presentar solo mis dibujos de mi blog y fotos de viajar. Pero bueno, cuando alguien aprende que trabajo en Morisawa, hay dos preguntas típicamente. ¿Hablas japonés y estás dibujando los tipos japoneses? La respuesta para las dos preguntas es no. Tal vez un día, pero ahora no. Estoy trabajando en Morisawa porque mi experiencia como un diseñador de tipografías del alfabeto latino. Pero trabajando en Morisawa me ha presentado a la tipografía multiscript. Y más interesante en este momento, y nuevas ideas de alfabeto latino. Una tema que creí que ya estaba familiarizado. Y finalmente, nuevas ideas del espacio y dibujando. En 2015, pasé 3 semanas en Akashi, una ciudad en Japón cerca de Kobe, para colaborar con diseñadores de Morisawa en adaptando una de mis tipos latinos para sus tipos japonés A1 Gothic. Pero esto no es un tipo multiscript. Estuvimos desarrollando un latín subordinado, subordinate Latin. Un latín subordinado es un tipo latín para usar en tipografía principalmente de japonés y un poco de latín. Estos documentos no son bilingüismos. La lengua principal es japonés y el lector habla japonés. Latín subordinado o subordinate Latin es muy largo. Estaba harto de decir y teclar estas palabras, por eso como una broma yo propuse un nuevo término, latingi. Y a mi sorpresa se vuelve popular, en Morisawa por lo menos. So you heard it here first, latingi. Pero antes que fui a Akashi, tuve que dibujar un tipo para acompañar la tipo japonés de Morisawa, A1 Gothic.
Esto es cuando empecé a desarrollar mi tipo Allium. Aquí está en flor. Un tipo de Allium es un tipo de flor en inglés. Es un tipo que incluye cebolla y ajo también. Sin embargo, no había firmado un acuerdo de no divulgación para ver A1 Gothic. I hadn't signed the non-disclosure agreement, so they couldn't show me the typeface that I was going to draw the new typeface for. So en lugar, me enviaron una descripción de A1 Gothic. Explicaron sus ideas. Y en retrospectiva, pienso que esta situación fue una ventaja. Murasawa describió un tipo de palo seco, algo con una impresión suave y afectuoso, basado en las tradiciones de caligrafía de oeste, con raíces en los tipos del siglo XX. Y bueno, supongo que todo el mundo aquí está pensando en los tipos de palo seco humanistas de Eric Gill y Edward Johnston. Yo también. Especialmente la palo seco de Johnston, porque la énfasis de Murasawa en un diseño suave y afectuoso. Las formas en estos tipos hacen falta precisión y refinamiento, pero hay una relación muy cerca entre las formas blancas y las formas negras. Pienso que esta relación crea el tipo de dulzura que Murasawa querían. La G es un homenaje a Johnston, claro. Y hice una obra gráfica porque me gustan las formas mucho. Pero eso fue más tarde. Primero, tuve que dibujar bocetos para Murasawa, todavía sin ver la tipo japonés. Mis primeros bocetos fueron cuadrados y un poco torpe, como muchos de mis tipos. Pero fue un punto de comenzar. Ahora podemos hablar en serio. Y finalmente pude ver el diseño japonés. Como decía, fue ayudante no ver el diseño japonés a primero. Esto me dejó visualizar un diseño latino basado solo en su descripción. En este sentido, pude enfocar en el espíritu del diseño sin preocuparme en los detalles. Y a mis ojos latinos, japonés tiene un inventario de tipos diferentes de detalles que latín. Hay muchos más detalles en japonés. Por ejemplo, hay más tipos de terminales de trazos. Si había estado buscando pistas visuales, es posible que podía encontrar el detalle correcto para justificar cualquier decisión. Claro, hay muchas diferencias entre latín y japonés. Y yo no sé lo suficiente sobre japonés para tener ideas útiles. Sin embargo, puedo hablar de mis preconcepciones. Cuando empecé este proyecto, pensé que adaptando mi diseño para funcionar con la tipo japonés sería un asunto de cambiar sus dimensiones. Por eso, hice un design space con dos ejes, uno para el peso y uno para la altura de X. Con estos ejes pensé que pudimos afinar el peso y altura X correcto relativo al tipo japonés. Estaba emocionado por el eje de X altura. Pensaba porque el japonés no tiene caja baja y caja alta, como el latín, sería interesante minimizar
minimizar las diferencias de tamaño de la caja baja y la caja alta. Los ejes de peso y X altura fueron ayudantes, pero estaba sorprendido que Morisawa querían muchos cambios adicionales también. Cambios además de los cambios de las dimensiones. Cambios del tiempo, del espacio letrado. Tanto como cambios de las formas de las letras. Bueno, en principio no estaba contra estos cambios. Rápidamente me di cuenta que hay muchas cosas no sabía sobre la relación entre el japonés y el latín. Tuve que mantener un mente abierto. La adaptación de un latín a un latín subordinado es un proyecto más allá de un diseñador de tipografía sin experiencia en los dos sistemas. No es un asunto de amortizando los dos diseños. Es un asunto de cambiando uno diseño para los lectores del otro. Y de hecho, no hay muchos diseñadores de tipografías con experiencia suficiente en los dos alfabetos que pueden hacer esta adaptación solo. Mi sentido es que la mayoría de los latines subordinados estarán hechos por colaboraciones. En este sentido, la cosa muy interesante sobre nuestro proceso fue esto. Estaba trabajando con diseñadores de tipografías expertos. Al mismo tiempo, la mayoría de su experiencia es en japonés, no en el latín. Gracias a esta comunicación, tuvimos conversaciones muy diferentes sobre cómo funciona la tipografía en el latín que las conversaciones típicas he tenido con mis estudiantes y mis colegas en el oeste. Las letras del alfabeto latino han evolucionado para ser escrito en una línea horizontal con un sentido de dirección de la izquierda al derecho. Uno de los resultados de esta evolución es que una línea de texto tiene un tipo de flujo o impulso que tire los ojos del lector a través de la página. En un tipo, las cosas principales que efectúan el flujo son las formas de las letras, parecen que pertenecen juntos, y el espacio interletrado. Parecen encajar para formar palabras unificadas. Pero hay otro nivel también. Los patrones formados por las formas interiores blancas de cada letra. Una parte de este patrón es por los anchos de las letras mismas. Parte es porque la jerarquía de tamaño entre las formas blancas. Y parte es porque la síncopa de las formas diferentes. Las relaciones de espacio entreletrado, espaciado entreletrado, se puede hacerlas con un sistema más o menos. No es muy difícil. Pero las relaciones entre las formas blancas interiores es más difícil. Hay más espacio entre estas formas. El patrón es más débil, más difícil para ver. Es sutil, pero todavía está allí. Cuando el diseñador considera este patrón bien, el resultado es una parte del sentido de exactitud en un tipo. Voy a tomar prestado una palabra de Frank Blocklin, cadence, o cadencia. Típicamente la cadencia describe tono, pero también puede describir el ritmo o flujo en una secuencia. Eso es lo que hablo de aquí. Y me gusta la palabra cadencia, porque es como la palabra cadena, chain en inglés. Y por eso
Pienso en una línea de texto como una cadena, tirando los ojos del lector a través de la página. La cadencia es sobre el flujo horizontal en una línea de texto. Y también tuve estos dibujos de cadenas y tuve ganas de darlos, de dar una conferencia con mis bocetos. Por cambiando las formas en mi tipo latino, los diseñadores cambiaron la cadencia. El espaciado entre letrado estaba bien. Las letras parecen que pertenecen juntos, pero el flujo se vuelve más débil. Las diferencias fueron sutiles, pero puede verlos. El reto real fue cómo puedo explicar qué pasaba a mis colegas. Me di cuenta que no tenía un vocabulario para describir esta situación. Creo que nosotros sabemos qué es la cadencia, pero tal vez no tenemos que hablar mucho de cadencia porque podemos hablar y escribir en una lengua que usa el alfabeto latino. Los años de leyendo y escribiendo han estampado un sentido de cadencia en nuestras mentes. I know it when I see it. Lo sé cuando lo veo. Eso es la descripción de un juez en los Estados Unidos sobre la obscenidad. I know it when I see it. Y estoy tratando de explicar lo que puedo observar, pero el tema hace falta parámetros claros. Y aquí tenemos una pregunta muy importante que yo sé hay muchas personas pensando en todavía. ¿Es importante si el diseñador puede leer y escribir en el alfabeto que está desarrollando? Yo no sé, pero creo que no es una pregunta con solo una respuesta. Bueno, ahora color. Mientras los diseñadores de Morisawa estaban trabajando en este problema muy complicado, yo estaba trabajando en un libro para niños. Dibujos grandes y tontos. Esto es lo que soy bueno dibujando. El libro se llama Ari Inu Usagi. Ant, hormiga, perro, conejo. Ant, dog, rabbit. Es un abecedario para aprender hiragana, una escritura silábica usada en japonés. La audiencia son jóvenes estudiantes japoneses. Mi colaboradora, Hiroko Sakamura, me dijo una lista de palabras posibles, adjetivos y animales para cada página. Fue muy divertido pensando en dibujar la combinación. Había muchas posibilidades. Por ejemplo, ¿por qué el cuervo está triste? ¿Qué está pensando la abeja? ¿Bee? Yeah. It's, what is that? Taper in love? A flying squirrel in our idea? Volando? A yeti muy famoso? Camel? A polite and angry, that was hard. Es un burro that can't see very well. Estoy tan acostumbrado a trabajando solo en el blanco y negro. Me gusta, pero la verdad es que me gusta mucho el color. Especialmente el color que pasa en el papel con tinta. Pienso mucho en cómo puedo combinar las tintas para crear colores fuertes. Y también hice la rotulación.
Y puede difícil, difícil, fue difícil porque no puedo leer japonés. Estudié manuales de escribiendo, hice el ejercicio para aprender la orden de los trazos y dirección. En este momento, mi hija tenía 6 años. Ella pensó que fue muy divertido, porque ella estaba haciendo cosas muy similares en su escuela para aprender el alfabeto latino. Estuvimos en el mismo nivel. Hice la rotulación yo mismo porque pensé que la conexión entre las imágenes y las palabras es muy importante. Quería todo pareció venir de la misma mano. Me dicen que un lector japonés puede leer mi rotulación. Esto es gracias a mis colegas de Morisawa. También me dicen que mi rotulación se ve bien también. Pero seamos honestos, esta rotulación es muy infantil. El encanto es porque no sé qué estoy haciendo. Cuando he tratado de dibujar letras más tipográficas, los resultados no son tan encantos. Tal vez estos comentarios no parece como mucho, pero son muy básicos. Equívocos como la S está al revés o las letras no están alineadas a la línea de base. Cosas básicas, no como los temas muy sutiles como la cadencia, estaba tratando de explicar con los diseñadores de A1 Gothic. Y en verdad, pienso que estaban siendo educados también. I think they were being nice to me when they made these comments. Como decía, no sé qué es el efecto de leyendo y escribiendo en el diseño de las tipos, pero seguramente tienen un efecto. Y no se puede llegar y pensar que su experiencia con un sistema de escritura aplica a una otra. Así tal vez la pregunta es cómo podemos usar este efecto como una ventaja, como una oportunidad para colaborar y hacernos preguntas sobre nuestro propio sistema de escritura. El tipo latino es un tipo de, se llama gasket. Gasket es un tipo de palo seco, hermética, con letras simples y amables. Empezó como un peso singular para acompañar mis ilustraciones en un libro para niños. Dibujé pesos adicionales y cursivas para la publicación en Type Network. Gasket tiene formas distintas de la I, con los brazos de la I ayudan a evitar confusión con la L de la caja baja. Y esa forma de la Y, how do you say Y? Y? Me gusta la Y, es muy más rápido y fluye mejor con las otras letras en este diseño. Dibujando la caja alta fue tanto divertido que decidí hacer una vez más y dibujar Versalita. Son altas para componer títulos. Sin embargo, no quise que la caja baja sentó abandonada. Así que hice una variación también que contiene letras minúsculas extra grandes. ¿Quién necesita adecentes y descendientes? No gasket.
Finalmente dibujé anchos, porque, pues, ¿por qué no? Estas formas de letras cursivas no se encuentran a menudo en un tipo de palo seco. A primero, solo fue un experimento. Me gustaron los resultados, sin embargo. Me gustaron más cuando... ¿Quién sabe? Tal vez mis ancestros de Irlanda están felices. Aquí está la O. Y, bueno, tuve una teoría de equilibrio. Y el equilibrio es una cosa rara. En una bicicleta es muy difícil mantener el equilibrio si la bici no está moviendo. Pero con un poco de momento hacia adelante, manteniendo el equilibrio es fácil y natural. Me pregunté si este principio funciona en el mundo visual también. ¿Por qué la dirección de leer, izquierda al derecho, más o menos cualquier tipografía latina, ya tiene algún tiempo? Ya tiene algún movimiento, momento. Como dije antes, Estoy perdido. Pero bueno, entonces, ¿qué se puede hacer un tipo de palo seco si quiere ampliar el momento? What can you do? How can you increase the momentum in a sans serif? Sin detalles. En Gasket, trate de inclinar todo un poquito a la... Trate de inclinar todo un poquito a la derecha, como en cursiva. La di un poco de momento en una tentativa de hacer el equilibrio más natural y fácil, como en una bici. No sé si puedes verlo, pero... ¿Puedes ver la diferencia? Es útil, tengo que admitir. En un modo raro, creo que el sentido de momento hace una forma más robusta. En las letras como la N, adicional a la inclinación, ajuste los terminales de los trazos para que ellos puedan marchar por la línea de base. De nuevo, es un efecto muy sutil. Especialmente cuando solo hay una palabra en una pantalla. Pero creo que estos efectos suman en las líneas de texto en una página. Mire a la blanca y probablemente puede verlo mejor. Y bueno, no sé si puedes verlo, pero... Estas cosas estoy pensando en por qué las cosas que he aprendido trabajando con los diseñadores en Japón. Estoy tratando de conectar estas cosas. Pero la cosa muy, muy interesante es que dibujé Gasket para la trilogía de la Conita. Es I drew this for a children's book series. Es una serie de libros para niños. Hice con mi hija de 3 años en este momento. En vez de solo enfocarme en la tipo, estaba ocupado en todos los aspectos del proyecto, desde escribir las ilustraciones y el diseño y fabricación de los libros mismos. El título del primer libro es Lost, o Perdida. La trama del libro, como desarrollado por mí y mi hija, sigue una conejita que se vuelve perdida en el bosque y encuentra a un monstruo.
El monstruo es muy simpático y la conita está segura. Es un relato corto. Bueno, en fact, puedo leerlo. Había una vez una conejita. Ella estaba perdida en el bosque. Ella tiene miedo y frío y hambre. De repente, hubo un monstruo grande de peluche. Era un monstruo simpático. Él recogió a la conejita y la cuidó. El fin. Sí, es corto. En la primera versión usé escrito por mano, escritura por mano. La escritura pareció como la selección natural. Me pareció guapa y amable como la conejita. Pensé la escritura fue bien con el contenido y los dibujos. Sin embargo, observé que mi hija y otros niños jóvenes tenían una relación diferente al relato que adultos. Para ellos, Lost, perdido, era un relato serio. Los temas del libro, perderse y encontrarse a un monstruo, son preocupaciones existenciales para una audiencia joven. La escritura guapa tiene la voz incorrecta. Aquí está la escritura. Próxima, traté de componer el texto usando algunos de mis tipos que existen, pero ningunas fueron correctas tampoco. Ibis, un tipo de remate, es más serio, pero demasiado. Antenna and Scout, dos tipos de palo seco, son tan mecánico y lucha contra la calidad hecho a mano de los dibujos. There's Scout. It was too mechanical, too serious. Por eso me di una tarea. Dibujar una tipa nueva, diseñado para los niños, para los libros de niños, que no es infantil. Eso es como Gaskett empezó. Me gusta bromear que los terminales redondos y curvas suaves significa que Gaskett es seguro para niños. De hecho, estas características eran inspiradas por letras observadas durante mis viajes a Japón. La tipo de palo seco con terminales redondos está en todas partes en los rótulos en japonés. Y claro, las formas filtran por mi cabeza y ahora se encuentran en Gaskett, una tipo para un libro sobre una conejita perdida. Una edición pequeña fue publicada por Occupant Press y vendida en una tienda temporal, Pop-Up Shop, en Tokio. Esto trajo Gaskett de vuelta al sitio que ayudó a inspirarla. Todas las cosas están mezcladas. Las ilustraciones son simples. Uso formas grandes y planas para contar el relato. Técnicamente, hacer esto es fácil. Son dibujos simples. La parte difícil es determinar lo que debo dibujar y cómo puedo dibujarlo. Cada detalle tiene que trabajar con los otros para entregar el mensaje
Correcto. En este sentido, es como dibujo un tipo. Aquí está un dibujo simple también. Son formas grandes y simples, el mismo que el conejito, la conejita. Conejitos y letras, formas y dibujando. Pensaba en estas cosas cuando descubrí una exhibición de la obra de un ilustrador de libros para niños, Chihiro Iwasaki. Ella es muy famosa en Japón, pero confesaré, yo no conocía sus obras. Pero me causó una gran impresión. El uso de espacio blanco de Iwasaki es muy impresionante. Sus imágenes son sentimentales, claro, pero para mí, su uso de espacio como el vacío y el silencio es muy interesante. Bueno, algunas veces había razones prácticas por todo el espacio blanco. Ella tuvo que dejar espacio para el texto. Pero quiero decir, sin embargo, creo que su uso de vacío fue una parte profunda en su enfoque a la composición. Y puedes ver ella pensando en el vacío y el silencio en estos bocetos personales también. En este sentido, hay una conexión a las imágenes de paisajes tradicionales japoneses, aunque en otras maneras hay una influencia europea en su estilo también. So you could see a very traditional approach to composition that comes from traditional Japanese art as well as European style. Puedes contrastar el uso del espacio blanco como el vacío con el uso del espacio blanco de un artista, de un artista como Matisse. En su obra, especialmente sus cutouts, el espacio blanco es formas activas que luchan para atención. El espacio blanco no es vacío, es sobre la relación figura-fondo. Aquí, literalmente, la figura. O tal vez prefieres un ejemplo más cerca, entonces la obra de Adrian Frutiger. Claro, estamos hablando del espacio blanco en la tipografía también. Yo especialmente. Y hay una tentación a hacer una generalización sobre las diferencias entre el arte del oeste y este. Y una tentación a hacer una conexión al diseño de los tipos, de las tipos. Pero voy a resistir esta tentación, porque yo no sé. En lugar, trato de usar experiencias como estas para ver al interior y preguntarme sobre yo mismo, mis preconceptos y mi propio conocimiento. Y bueno, soy una persona visual. Cuando estoy pensando en cosas como esto, muchas veces tengo que dibujar en mi blog. Como esto. Hace 20 años estoy llevando un blog de dibujo en cualquier sitio me voy. Dibujo en lo cada día, algunas veces mucho, algunas veces poquito. No tengo un tipo de blog favorito, pero lo tienen que tener páginas blancas, sin líneas o puntas o cuadrícula. Me gusta experimentar con herramientas de dibujos diferentes.
La cosa principal ha estado mantener movimiento, dibujar hasta el block está lleno. Entonces empecé uno nuevo. Los bloques de los 90s y temprano en el nuevo siglo principalmente son notas y observaciones sobre el diseño de tipografías. Estaba en el punto de comenzar mi trabajo en un proceso de aprendiendo muy intenso. También hay dibujos y plantillas y collages. Hice estos muy tarde por la noche para calmar mi mente, pero la mayoría de las páginas documentan mi lucha para aprender tanto como puede sobre el diseño de tipos tanto como rápido como puede. Luego, cuando tuve algunos años de experiencia como un diseñador de tipos, sentí suficiente cómodo que pude pensar en otras cosas. Hace siempre me gusta el libro cómico y me pregunté si puedo hacer uno yo mismo. Rápidamente aprendí que tener la habilidad en una cosa no significa que se tiene la habilidad en otras. Pero bueno, no cesé de dibujar. En 2011, empecé a enfocar más en el dibujo de la observación. Pasaba mucho tiempo en parques y bibliotecas con mi hija muy joven, mientras los otros padres hablaban y miraban a sus móviles y nuestros hijos jugaban. Yo estaba trabajando en mi blog. Árboles, sillas, niños, adultos. Dibujé las cosas frente a mí. En general hice ejercicios de dibujos de contorno. Dibujaría la silueta de un objeto sin mirando a la página, más o menos. Algunas veces más, algunas veces menos. Entonces dibujaría las formas interiores y los detalles. Este ejercicio, dibujando sin mirando, no está mal. Si haces un dibujo malo, no te sientes malo. No estabas mirando a la página. Tienes una excusa. Y si haces un dibujo bueno, pues entonces eres un dibujante increíble porque no estabas mirando a la página. Por eso no hay presión. Pero gracias a esta práctica, mi línea se vuelve más que solo una marca o un juela en la página. La se vuelve un borde que describa la frontera entre el objeto que estaba dibujando y el espacio a su alrededor. Aprendí a dibujar dos cosas al mismo tiempo, la forma y la forma del espacio. Este cambio no fue una realización repentina. Es una conciencia que empezó a crecer muchos años detrás. La cosa interesante es cómo esta conexión ha empezado a conectar todos los tipos de obras que yo hago. Hago los tipos, ilustro los libros para niños, hago grabados, mis bloques de dibujo están donde todas las cosas pueden mezclar y fermentar. Por eso son un parte tan importante de mi práctica como un artista. Mi último goal es aprender a dibujar en la manera que puedo dibujar. ¿Does that make sense?
is to learn to draw the way that I can draw. Esto parece como una cosa muy sencilla, pero todavía estoy trabajando en lo. Hay 135 bloques en el estante en mi taller. Voy a continuar dibujando en el número 136 hasta estar lleno, y entonces comenzaré un nuevo. Bueno, típicamente cuando presento una conferencia en español, al fin, digo gracias a soportar mi extraña manera de hablar. Pero claro, esta noche me di cuenta que estoy en Cataluña y español no es el idioma principal. Por eso, muchísimas gracias por escuchar. Sí, ¿hay preguntas? ¿Preguntas? Hoy no hay micro, o sea que hay que gritar fuerte si alguien quiere preguntar. Hola, Loa. ¿En qué momento empiezas a decir que eres artista? O sea, cuando alguien te pregunta qué haces. ¿En qué momento? You make it switch in your mind. There's a moment when you say, I am an artist, but also a designer, or... Okay. So the question is, I had to repeat it for the streaming. I'm supposed to repeat the questions in the microphone. Okay. That's why I'm doing this. Yeah. The question is, when did I realize that I was an artist and not just a type designer? Yeah, that's a good question. For a long time, I felt like I was a fake type designer, like I was just pretending. And soon someone would knock on the door and say, okay, you can't really do this anymore. You have to go back to painting and drawing. But they never caught me. And I don't know, I think it was a gradual realization, a gradual change that was really thanks to drawing in these sketchbooks all the time, that they became closer and closer.